A nivel nacional, la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha trazado varias metas, metas que le hemos establecido desde el principio desde el inicio de gobierno, como es la cobertura de la fibra óptica de internet en banda ancha, que ya hemos iniciado justamente en Huancavelica, en Guaitará. Además de, y ese es un proyecto que va a cambiar la vida porque va a llevar el internet a través de la fibra óptica a todas las capitales de provincia y de ahí pasamos a los distritos. No solamente son las capitales de las provincias costeras, sino de la sierra y de la selva. La otra gran meta es la línea 2 del metro, que es un proyecto de más de 5.600 millones de dólares, que ya está en ejecución y hemos puesto la primera piedra. Ha sido un trabajo arduo por los temas de liberar interferencias, expropiaciones, etcétera, y darle no solamente el trazo o la trazabilidad de la ruta, sino acondicionar el terreno a fin de que la empresa pueda hacerlo de manera eficiente y rápida. Y la otra gran meta es también la longitudinal de la sierra. La longitudinal de la sierra, que son más de 3.000 kilómetros de vías, tenemos la ambición de completarla asfaltada, sea en carpeta asfáltica, básica o caliente, el 100%. Pero además de eso, quiero señalar que cuando recibimos el gobierno, la cobertura de asfalto, sea en carpeta básica o caliente, que recibimos del 100%, que era la responsabilidad de Provías Nacional, o sea, del gobierno central, no de los gobiernos regionales ni municipales, estaba en aproximadamente 53%, y nosotros hoy día ya estamos en más de 75%, queremos llegar hasta como mínimo ponernos una valla de 85%, ojalá pudiera ser más, eso dependerá de muchos factores. Pero además de esto, y dentro de este objetivo, también hablamos del mejoramiento de las grandes vías nacionales, como es la Panamericana Sur, en este caso, o vía la 6, creo que es esta, ¿no? Esta es la red vial 6. La red vial 6. Lo que estamos haciendo es darle autopista, o sea, doble calzada en cada sentido, desde Lima hasta Tacna. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, el tramo de Chincha hasta ahí, que es un tramo importante, porque ustedes saben, los que manejan, saben cuánto tiempo se demoran solamente en el tramo de Chincha, ¿no? En Chincha se demoran en cerca de una hora para pasar, cuando eso debía pasarse en 10 minutos. Igual es en las zonas de ciudad. Entonces, esta vía nos va a permitir llegar con la autopista, ya no hasta Hawái, sino ahora vamos a llegar hasta Ica. Y nuestro ministro Pepe Gallardo nos está de que vamos a estudiar una iniciativa privada para hacer la doble vía, o sea, autopista, desde Ica hasta el desvío a hasta Palpa, con la intención de conectar ya hasta Camaná, básicamente Camaná, donde ya llega la Panamericana en doble calzada, porque en Tacna y Moquegua lo que tenemos es la Panamericana. Y aparte estamos haciendo la costanera, que es otra vía en paralelo y que se juntan en la entrada a Camaná. Así que, como ven, esto es para la costa sur. Y este proyecto es importante porque esto estaba trabado, esto estaba entrampado, estaba detenido y han pasado tiempo para poder destrabarlo. Así lo recibimos, pero ya lo hemos destrabado y menos mal que hoy día ya la población de Ica está viendo que hay un trabajo real. Lo que sí tenemos que pedirle es el ordenamiento a la Policía Nacional del Perú, porque debe haber un espacio de seguridad en la construcción de la autopista, particularmente el tema de la creación de asentamientos humanos. Hay que tener cuidado, eso ya le hemos indicado al general González, que es el jefe territorial de ICA. Por otro lado, adicionalmente a esto, lo que estamos trabajando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es los procesos de mantenimiento de estas carreteras. Ustedes saben que cuánta plata pierde el Estado peruano por no hacer mantenimiento a lo que tiene. ¿Se acuerdan en el pasado que la Panamericana hace un momento desapareció y había que buscarla con palo, ¿no? Había que estar buscando a la Panamericana. ¿Se acuerdan? Bueno, eso pasa cuando no hay mantenimiento. Entonces no podemos actuar de manera irresponsable. Por eso también estamos haciendo concesiones para darle mantenimiento a las carreteras como es la Libertadores,
para permitir que un concesionario pueda mantenerla y pueda ampliarla, de tal manera de tener también una vía de doble calzada en esta ruta de penetración. ICA no solamente se está beneficiando con esto, ICA la estamos integrando, estamos haciendo la conectividad con pueblos como Huancavelica, no solamente a través de la Libertadores, sino hacia ICA mismo, hacia Palpa. Así, adicionalmente, estamos avanzando en lo que son las carreteras que permiten a ICA conectarse con Ayacucho, con Huancavelica, con Apurímac vía Huancavelica, y esto crea un gran mercado regional en ICA, que es una región de pleno empleo. Esto, adicionalmente a lo que ha dicho Pepe Gallardo, el tema de la modernización del puerto San Martín, que es de ICA, y su aeropuerto. Entonces estamos dándole todas las herramientas para que ICA sea una de las regiones líderes del Perú. ¿Confía usted, presidente, que con estas y otras inversiones podamos tener un crecimiento económico que destaque en la región? Porque, digamos, los resultados no se estaban dando como se esperaban. Todavía también cierta desconfianza por los gobiernos regionales que acaban de entrar. ¿Tendremos un despegue económico este año? Estamos colocando los cimientos para que los gobiernos regionales puedan promover mayor desarrollo, mayores inversiones en sus regiones. ICA es la primera región que cuenta con el gasoducto. Ya tiene un gasoducto y ya está, además del mercado de Lima, también en ICA se están dando las conexiones de gas doméstico. ICA va a tener un aeropuerto moderno que ya está en construcción, tiene el puerto, que el próximo año creo que es la etapa de inversiones, me parece, en el puerto San Martín. Tenemos estas carreteras, entonces estamos colocando las bases en cada región para que cada región sea un motor para el desarrollo y para el crecimiento económico. No creo que puedan haber en el Perú mercados pequeños, mercados grandes. Lo que hay son mercados que faltan oportunidades, sin oportunidades, y esa es la que tenemos que construir de la mano con los gobiernos regionales y los locales. ¿Qué les pedimos a los gobiernos regionales? Lo que les pedimos es transparencia. No podemos permitir que el uso de fondos públicos sea ajeno a la fiscalización que tiene que darse. Eficiencia y calidad, porque lo que necesitamos es utilizar los escasos recursos que tiene el país de manera eficiente y con calidad, es decir, obras que tengan sustento, que tengan respaldo. Ya no podemos darnos el lujo como en el pasado, que utilizaban la plata muchas veces de canon o recursos ordinarios para hacer monumentos a cualquier cosa, ¿no? Plazas donde lo que se necesitaba eran agua y desagüe. Entonces tenemos que darle calidad y eficiencia. Y lo otro es que nosotros vamos a apoyar a los gobiernos regionales, pero también necesitamos que los gobiernos regionales se apoyen. Hemos visto en varios sitios que los gobiernos regionales retienen obras bajo el manto de la famosa ley de descentralización, no sueltan la obra. Y son obras que escapan su gestión porque no tienen muchas veces la capacidad, en algunos casos, ¿no?, para gestionar esa obra. Y al final la obra se queda inconclusa o se queda sin hacer porque ni siquiera han hecho un expediente técnico. Entonces yo les pido, yo les digo, para ayudarlos, las obras que escapan a sus capacidades técnicas, económicas, nos las pasen a nosotros. Nosotros los podemos ayudar para que salgan estas obras. Y de esa manera saludo, por ejemplo, al gobierno regional de Ucayali, que ha pasado una obra de turismo que la tenían ellos, que eran por más de 100 millones de soles, y no la soltaban en las gestiones pasadas, y que ahora la han soltado y ahora sí podemos trabajar a través del Plan Copesco. Lo otro que les recomiendo a los alcaldes es el uso o cuando interactúan con las empresas, que lo hagan de acuerdo a las leyes y a las normas. Ya estamos cansados de ver cómo muchas veces algunos, no digo todos, autoridades, retienen una obra y después la quieren entregar por administración directa, ¿no? Y a empresas de medio pelo que cobran el 30% de adelanto y desaparecen de la tierra, como se dice, o si no, inmediatamente son especialistas a armar un lío, exigen un arbitraje, etcétera, y la obra queda paralizada y ya se embolsillaron el 30% y el alcalde va a ir preso. Eso es lo que ha venido pasando. Por eso es que hoy día lo que nosotros necesitamos es exhortar y fortalecer a los gobiernos regionales. Hemos visto cómo en la gestión anterior han caído más de 5 gobiernos regionales, han caído 6 gobiernos regionales, la mayoría de ellos por corrupción, ¿no? Algunos se pintarán de perseguidos políticos, pero acá la verdad nadie se le está persiguiendo políticamente. A los que perseguimos son a los ladrones, a los choros, a los corruptos, a esos sí los perseguimos, ¿no? Y ahí lo que hacemos nosotros es los consejos de Estado que hemos instaurado en este gobierno, trabajando con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Ministerio de Justicia, la PCM, Interior, Defensa,
y el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, para resolver estos temas, ¿no? Hemos creado instrumentos también para actuar, por ejemplo, a través de la Contraloría, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos la capacidad legal para intervenir a un gobierno regional o un gobierno local que esté entrando en actos de corrupción. Lo podemos hacer. Así que nosotros queremos fortalecer la democracia, queremos fortalecer la gestión de los gobiernos regionales, de los municipios, pero sin corrupción, con transparencia. Y eso nos permite hoy día mirar con optimismo esta situación de desaceleración mundial que se vive, porque lo que estamos haciendo es obras estratégicas para cada región. Para esto hemos hecho los consejos de ministros descentralizados, donde hemos establecido montos de inversión del gobierno central y tenemos que trabajar los compromisos de los gobiernos regionales y locales. Esto, sumado a las herramientas de los consejos de Estado, creo que podemos hacer una lucha eficiente contra la corrupción, que muchas veces se enquista. Y ahora que entramos a la legislatura del Congreso, creo que sería bueno que se toque el tema de la reforma electoral, la reforma política, de tal manera de ponerle más dientes a los mecanismos de fiscalización y fortalecimiento a los gobiernos regionales y locales para que puedan hacer con eficiencia todas esas obras que las está demandando su población. Presidente, estamos en vivo para RPP Noticias. Un censo de educación que donde detalla que el 44% de los escolares ya entienden lo que leen, razonamiento verbal y razonamiento matemático. Bueno, esas son las buenas noticias que normalmente no ocupan titulares sino es del peruano, porque lamentablemente a veces programas chatarra o estos enlatados de basura que pasan en la televisión, ¿no?, en horas en que nuestros hijos están en la casa, son los que agarran los titulares, ¿no?, o los temas de campañas políticas asquerosas agarran titulares también. Pero hay temas como efectivamente el Perú ha mejorado en las pruebas que se han ido tomando en lo que es la comprensión de lectora o la comprensión de lectura, razonamiento matemático. ¿Qué es lo que necesitamos? Este es el esfuerzo de una política de educación que viene desde que se inició este gobierno. Es en este gobierno en el que hemos planteado nosotros una reforma magisterial. Es en este gobierno en el que hemos creado lo que es el Sistema Nacional de Becas. Hoy día tenemos más de 32.000 becarios y pasamos los 50.000 a fin de año. Estamos creando, construyendo los colegios de alto rendimiento con bachillerato internacional, con internado. Yo digo, ¿por qué solamente las familias que pueden pagar una educación de calidad pueden acceder al bachillerato internacional que les permite a un estudiante acceder a cualquier universidad del primer mundo? Eso lo estamos haciendo en cada región del país. Y además de esto, lo que estamos haciendo también es trazarnos metas como Perú, país bilingüe al 2021. Entonces estamos impulsando el estudio de idiomas, no solamente en los colegios, sino en los institutos castrenses. Es una política de Estado, ¿no? Estamos nosotros trabajando para el programa del inicio del año escolar, donde hoy día les tomamos un examen médico a los niños y niñas. Queremos tener de cada uno su historia clínica y estamos asegurando en el Seguro Integral de Salud a todos los niños de 0 a 3 años. Hemos fortalecido el programa Jaliwarma, que es alimentación en los colegios, donde estamos dando 3.2 millones de raciones diarias. Entonces, todo esto al final va dando resultados. Qué bien que hoy día haya mejoras. No es suficiente, tenemos que seguir mejorando. Yo creo que hay un déficit tremendo, no solamente en el tema salarial, sino en el tema de política educativa, de décadas. Estamos ahora recuperando terreno porque considero que la única herramienta para realmente salir de la pobreza es la educación. Presidente, estamos en vivo para RPP, ahora sí, si me permite. La primera dama en una entrevista a un medio internacional ha denunciado de que estas investigaciones en su contra tienen un trasfondo político porque se le teme al nacionalismo en las próximas elecciones. Pero si me permite también hacerle la consulta sobre cuando se le preguntó sobre si su futuro político estaría en el Congreso, ella no lo ha descartado, dijo que incluso todavía habrá tiempo para pensarlo. ¿Usted, por ejemplo, ve con buenos ojos este destino político de su esposa que podría tener en el Congreso? A ver, primero, yo miro las cosas en perspectiva. En todos los periodos preelectorales siempre como que sube la temperatura, el ruido político se acrecienta, y eso es algo muy tradicional en los países democráticos. Lo característico del Perú
es que el ruido político muchas veces es permanente. Y por otro lado, que acá nos ahogamos, nos asfixiamos en un vaso con agua, ¿no? Porque internacionalmente el Perú está muy bien. Ustedes han visto hace poco las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que ha dicho que el Perú es la envidia del mundo. Sin embargo, acá en el Perú no nos sentimos así. Esa es nuestra tragedia, ¿no? Y esto involucra pues el desfase, la desigualdad que se vive en la sociedad, ¿no? Si ustedes están en Lima, pueden estar en San Isidro, en Miraflores, y de pronto se van a los cerros y van a encontrar una situación de desfase, de desigualdad. La desigualdad genera resentimiento, genera una serie de... hasta puede llegar a la violencia, ¿no? Y cuando eso se asusa políticamente, tenemos este cóctel que es muy típico de nosotros, es similar a nuestro pisco sour de bandera peruana. Este cóctel es también muy nuestro, ¿no? Sin embargo, quiero señalar de que aún en esta etapa de desaceleración que vive el mundo, el Perú está liderando el crecimiento latinoamericano. Aún con todas estas críticas, porque nosotros recogemos con mucha humildad y mucha apertura a las críticas, pero creemos que no tienen toda la información muchos opinólogos que opinan, porque bueno, tienen un trabajo ahí, ¿no? Lo segundo es, en el Perú, también es algo muy, muy nuestro esto de que es muy difícil para nosotros aceptar el éxito de las personas, aceptar el reconocimiento de una persona que trabaja, y más cuando es mujer, porque todavía no hemos logrado avanzar en lo que es, a pesar que hay logros palpables, pero todavía hay espacios donde la participación de la mujer no se ha dado como quisiéramos todos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer en nuestro gabinete, en el Congreso, en este gobierno. Usted verá que hemos hecho una política de paridad de género muy importante. Hemos llegado a un momento a tener 50-50 en el gabinete. Tenemos una presidenta del Consejo de Ministros, tenemos una presidenta en la mesa directiva del Congreso de la República. Entonces, yo creo que ese es otro punto que quiero resaltarlo. El tercer punto que quiero resaltar es que estamos viviendo, ya yo lo he dicho, acá hay una campaña dura, injusta y abusiva de algunos medios de comunicación y de algunos partidos de oposición que están permanentemente atacando no solo a los ministros, no solo al presidente de la República, porque nosotros somos funcionarios públicos y estamos sometidos al escrutinio permanente, a la crítica permanente de los que nos miran bien y los que nos miran mal. Esa es parte de la política. Pero atacando a mi esposa, que no es funcionaria pública, ¿no? Atacando a su familia, ¿no? Han reabierto una investigación que es una causa decidida, ¿no? Es una salvajada jurídica esto, ¿no? Y lo reabren sin tener pruebas. Y el fiscal ha mentido al país diciendo que tenía pruebas y no ha presentado nada. Entonces, en su desesperación, para no aceptar su error, lo que hace este señor es buscar ahora ampliar la investigación, jalando de estos años que ya fue investigado y archivado, tratando de meter los proyectos inmobiliarios de mi suegra, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Está deslizando, está insinuando acaso que el patrimonio de mi esposa y el mío lo maneja mi suegra. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿No? Y lo otro es tratando de vincular a mi esposa con una empresa con la cual no tiene arte ni parte, que es una empresa española que nosotros ni conocemos nada. Pero sin embargo, estas cosas que suenan a cosas jaladas de los cabellos, lo coloca este señor desesperadamente, lo coloca parcha su mamarracho que tiene de investigación, lo parcha con eso y ya quiere de esa manera limpiarse la cara. Yo creo que esta es una vergüenza que estamos viendo, ¿no? Por otro lado, vemos todos los días algo, ¿no? Que sacan un informe de tesorería donde el contador, después de 4 años, se da cuenta que no era su firma y dice: no es mi firma. Bueno, pero eso es un documento interno del partido. En todo caso, si alguien debiera sentirse agraviado, es el partido. Por eso, eso no es un agravio para el Estado, para la OMP, no es nada. Lo que le interesa a OMP, por ejemplo, es el balance anual de los partidos,
¿no? Y eso se ha entregado oleado y sacramentado y con el visto bueno de la OMPE. Entonces ha sido auditado por la OMPE. Ese es el documento que vale, que es fundamental, que es público. Lo otro son documentos, informes de tesorería, que en realidad no tiene por qué firmar ningún contador, porque eso lo hace... En tercer lugar, ahora vemos también cómo no solamente atacan a mi esposa, atacan a mi suegra, atacan a mi cuñado, ¿no? Está claro de que el tesorero, ¿no?, es una persona que no es mi cuñado, pero insisten en que es mi cuñado, ¿no? Pero ahí están los documentos que se han enviado, pero insiste, ¿por qué? Porque es cuando se trata de tratar de convertir una mentira en verdad, se insiste y para que haya una confusión en un proceso electoral, y que en el fondo pues lo que hay es, da la impresión que hubiera pues cierta preocupación o cierto temor de algunos sectores de que el nacionalismo pudiera poner un candidato y participar en las elecciones, ¿no? Entonces ahora también, ¿no?, atacan al partido, ¿no? Entonces yo les digo, señores, calma, ¿no? Nosotros no tenemos nada que temer, ¿no? Lo que sí tenemos también es que señalar que acá hay un abuso, hay una campaña mediática dura, injusta y abusiva, que busca convertir mentiras en verdades y trata de atar desesperadamente, ¿no?, a mi esposa con determinados casos, ¿no? Es como el caso de López Meneses, que de todas maneras querían amarrarme. ¿Cuánto tiempo hemos estado con esta campañita de ese señor? ¿Un año? ¿Año y medio? ¿Cuánto tiempo han perdido las buenas noticias de salir en un periódico por ese tipo de campañita? ¿Y al final qué hay? Es un mamarracho, no hay nada. No tiene nada. Entonces, yo creo que esto es algo típico en el Perú, que tenemos que ir corrigiendo poco a poco, porque tenemos que, los políticos también tenemos que trabajar esto, ¿no? Por eso es importante la campaña del diálogo. Creo que es importante centrar a las fuerzas políticas en el diálogo, de tal manera de que podamos, si bien no ponernos de acuerdo porque en todo, porque siempre son las diferencias políticas, podamos ponernos de acuerdo en algunas políticas de Estado, en algunas reformas que todavía, a más de un año de gobierno, Yo soy optimista de que se pueden hacer, ¿no? La reforma electoral, el tema de la ley de distribución del canon y otras reformas que podríamos avanzar, ¿no?, si nos ponemos de acuerdo las fuerzas políticas. Creo que en democracia no hay ninguna fuerza pequeña, ningún candidato pequeño que debieran hacerle sentir como pequeño. Creo que en democracia todos podemos tener oportunidades. Presidente, ¿cómo ha tomado la suspensión de los aportes al partido por parte de la vicepresidenta? Aunque ella señala que es para dedicarse a las labores sociales, sin embargo, crea dudas de que pueda haber un distanciamiento con usted o con el partido. ¿Existe este distanciamiento? No, yo espero que ella lo aclare en todo caso, ¿no? Yo la verdad estoy ajeno a estos temas de tesorería. Yo no veo esas cosas, la verdad, ni tengo tiempo para ver esas cosas. En todo caso, no me parece un tema público, ¿no? Es un tema interno de la congresista que ha tomado esta decisión. Lo que lamento es que hayan otros que quieran pretextar otras cosas y salgan a hacer noticias, en vez de presentar proyectos de ley, salgan a estar hablando de estas tonterías. El exministro Urresti ha dicho que se va a inscribir en el nacionalismo. ¿Cómo lo vería usted postulando de repente al Congreso o de repente intentando también una candidatura presidencial por el nacionalismo? Mire, eso déjenselo a los opinólogos. Hasta los opinólogos que salen de 5 a 7, creo, les pagan para que hablen. Entonces, a eso déjenselo. Yo tengo que trabajar, yo vengo a ver la obra. No, acá yo no estoy viendo una elucubración. Acá lo que no estoy viendo no estoy armando escenario. Acá lo que estoy viendo es la carretera que la están construyendo y que salga bien, ¿no? Tiene que salir bien. Pero podría ser interesante. ¿Usted lo ve con un perfil, presidente? Les repito nuevamente, yo no veo esos temas, ¿ya? Yo lo que como presidente no me estoy fijando en esos escenarios hipotéticos a más de un año, a un año y medio prácticamente de las elecciones. Yo no estoy viendo esos temas, yo estoy viendo acá las obras que tenemos que trabajar. Eso es lo que me quita el sueño. Presidente, la primera dama en una entrevista a una agencia de noticias ha señalado que los políticos tradicionales no aceptan a un nuevo partido político refiriéndose al nacionalismo. Bueno, eso es algo claro, estoy de acuerdo con ella 100%, porque lo vivo como una experiencia de vida, ¿no?
la construcción de un partido como el Partido Nacionalista. Haber hecho una campaña y haber logrado la presidencia nos ha costado mucho esfuerzo, ¿no? Y ustedes han visto la campaña mediática que me hicieron a mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo han tenido mi rostro? Hasta se fijaban en el reloj que usaba, semejante ridiculez, a eso llegaba algunos medios de comunicación. Por eso creo que también los medios de comunicación tienen que hacer una catarsis, ¿no? Ya dejamos la época de Schutz, ¿no? De esos delincuentes, el ladrón de Schutz, ¿no? Que se robó la plata, que se reunía con Montesinos del Canal 5, pues, ¿no? O los Crucillá de Canal 4 también, ¿no? Ya da la impresión que todavía no hemos sacado a todos esos gusanos, esas liendres que han quedado, porque todavía quedan ese tipo de campañas, ¿no? Entonces yo creo que ya con medios de comunicación serios debemos trabajar juntos para que la televisión también fortalezca el tema informativo, el tema educativo, la formación de valores y que todo no sea negocio. Díganle a los dueños que todo no puede ser negocio, también tienen que trabajar, ayudar al Perú a desarrollar no solamente con una maratón, etcétera, sino también con buena programación que ayude a que la gente, los peruanos, nos informemos de qué está pasando en el mundo. Que un logro como es la mejora en comprensión lectora, razonamiento matemático, lo celebremos los peruanos. Creo que los peruanos necesitamos también celebrar cosas buenas y no todos los días estar viendo sangre, violencia, ¿no? Y muchas veces denuncias que manchan honras, porque al final las honras después hay que volverlas a construir, ¿no? Cuando se destruye una honra injustamente, cuando simplemente por buscar rating o por obedecer intereses subalternos, no se detiene uno atacar a personas que no han hecho nada malo. Presidente, las próximas elecciones, como le repito, por favor, la primera pregunta, ¿podemos ver como funcionaria pública o intentando serlo a su esposa, la primera dama? Vuelvo a repetir, todavía falta un año y medio, ya quieres tú ver, ya, tú eres ánfora, ¿qué eres tú? Entonces, ella no lo ha descartado. Entonces, caso, por eso se lo bueno, pues, pero ¿cuál es el problema? O sea, ustedes tienen que obligarla a descartar, o sea, dejen trabajar a la gente. Por Dios, yo creo que estamos con periodistas, no estamos acá con una bola de cristal, y trabajemos tranquilos, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Hoy día Nadine es una activista de las políticas sociales de este gobierno, ¿no? Ella no es funcionaria pública, sin embargo trabaja por el gobierno, ¿no? Ustedes la ven viajando, es carismática, y yo creo que tenemos que también ser justos, ¿no? Y digamos, respetar, ¿no? A la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía falta mucho tiempo como para estar planteando ese tipo de decisiones, que se las comunicaremos, pero además eso pasa por procesos internos partidarios, ¿no? Yo en todo caso, usted pregunte, ¿cuándo harán su proceso interno? Bueno, lo haremos pues cuando lo marque el cronograma electoral de OMPE, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo vamos a hablar de esto? En los partidos hay procesos internos que se eligen a través de asambleas. Presidente, usted se refería a los medios de comunicación, al rol que deben tener. Hoy día, precisamente, va a haber una marcha de algunos colectivos. Mañana. O sea, que mañana, yo hubiera querido ir. Yo quisiera ir. Llamada Televisión Basura. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo quisiera marchar. Ojalá tenga tiempo y me voy ahí a marchar, porque la verdad, yo tengo hijos, ¿no? Entonces, a mí me preocupa. Yo estoy trabajando acá y tengo que estar viendo. Si mis hijos están viendo televisión, menos. Ojalá que no estén viendo televisión, porque ¿qué están viendo ahorita? ¿No? ¿Qué hay ahorita, no? Entonces, salvo algunos canales, sí tienen una programación apta para niños, ¿no? Apta para jóvenes. Pero yo creo que esta marcha de la sociedad debe ser un campanazo, una llamada de atención, ¿no? A revisar, ¿no? Que nos ayude a revisar las pautas que se ponen en los programas, de tal manera de buscar buenos programas que nos ayuden a generar valores. En gran medida, los medios de comunicación pueden ayudar bastante en la lucha contra la inseguridad, generando valores. Ustedes fíjense, la mayoría de casos de asesinatos, robos con armas, lo están haciendo jóvenes, un promedio de 15 a 20 años. Eso nos debe llamar la atención, porque los jóvenes están entrando de manera masiva, digamos, o tal vez no masiva, pero de una manera así tan importante al delito, ¿no? Es que, por un lado, hay que construir oportunidades para ellos. Por un lado, el mercado laboral no les da oportunidades porque, bueno, no tienen calificación. Entonces los maltratan, no los ponen en planillas, etcétera, porque dicen que cuesta mucho. Y sobre eso,
si no le damos valores, entonces es muy fácil que pasen al delito. Y eso es lo que podríamos trabajar juntos, en los medios de comunicación, el Ejecutivo, los municipios, podemos trabajar bien esto para luchar contra la inseguridad. Creo que ese es un tema importante. ¿Que el Fondo Monetario Internacional ha señalado que el Perú va a liderar el crecimiento en Latinoamérica? Bueno, eso es lo que creo que son noticias que hay que resaltarlas. Ahora, hay que tomarlo con prudencia, siempre con humildad, porque recién estamos empezando el año, todavía hay problemas que resolver, los precios de los minerales no están en su nivel óptimo. El Perú, para bien o para mal, en gran medida todavía depende de los precios de los minerales, y esto va a durar todavía tiempo, porque es muy difícil hacer funcionar o hacer progresar un plan de desarrollo, un plan de diversificación productiva, ¿no? Esto va a llevar su proceso. Mientras tanto, todavía, para bien o para mal, vamos a depender en gran medida de las exportaciones tradicionales, entre ellas los minerales. Entonces, aún con ese tema, nosotros estamos avanzando en lo que es la diversificación productiva, creando desarrollo, creando mercados para que sean un conjunto de motores, un conjunto de mercados en las regiones que nos ayuden a consolidar el crecimiento económico. La importancia de la inversión que estamos haciendo en educación es para que los jóvenes que entran al mercado laboral entren mejor preparados que los que ya entraron, y hacer más competitiva nuestra mano de obra. Entonces, yo creo que es importante estos esfuerzos que vamos haciendo, y que de alguna manera, como ustedes están viendo, la comunidad internacional sí lo reconoce. Presidente, finalmente, por favor, si nos permite, hay incertidumbre en estos momentos sobre el destino de los corredores viales. ¿Usted apoya esta continuidad de la reforma de transporte? Yo creo que eso le pasaría a Pepe Gallardo, que es el ministro de Transportes y Comunicaciones. No sé si has visto esto. Tú te has reunido con la alcaldesa Villará en su momento, y con el alcalde actual de Lima, ¿no? Para ver este tema, cómo colaborar con el gobierno municipal a fin de poder trabajar juntos una política de transporte urbano. Tiene una empresa en cuenta, sí. Perdón, que hay una empresa que quiere renunciar, ¿no? A ver, esos son ya temas más puntuales. Lo que nosotros le hemos propuesto al gobierno local de Lima, en los meses pasados y a la anterior gestión y a esta gestión, es trabajar en tres puntos que nos parecen importantes. Uno es el tema de la continuidad. Ustedes se deben haber enterado de que siempre ha habido este problema de continuidad entre el gobierno local de Lima y el del Callao. Un segundo punto para nosotros es la creación de una entidad que coordine, una autoridad única, que permita que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los gobiernos locales de Lima y de Callao puedan articular, digamos, sus políticas. Y la tercera es, evidentemente, sacar adelante una reforma. Es importante que unidades grandes reemplacen a unidades chicas, ¿no? Esto es necesario hasta que tengamos todas las líneas del metro funcionando, ¿no? El Perú está dando pasos muy rápidos para consolidar el transporte masivo en Lima. Acuérdense que tan cerca como el año 2012 solamente teníamos 5 trenes con 6 coches cada uno, ¿no? Una capacidad de carga muy baja. En el 2013 se trajeron 19 coches más, de 19 trenes de 5 coches, con lo cual la capacidad aumentó en línea 1. Ahora los planes son adquirir 20 trenes más de 6 coches cada uno, de 5 o ampliables a 6, de manera de que la capacidad de llevar pasajeros vaya aumentando. Y con línea 2 y línea 4, que es el proyecto que inauguramos, pusimos la primera piedra el 29 de diciembre, vamos a traer 42 trenes. Y ese sí ya va a ser el gran salto, ¿no? Línea 2, línea 4 van a multiplicar por un número importante la capacidad de transporte en Lima. También estamos preparando la concesión de la línea 3. Entonces, cuando todos estos trenes y todas estas capacidades estén puestas en el funcionamiento, al servicio ya de la Comunidad de Lima, yo creo que vamos a estar en otra situación. Es un gran problema la congestión vehicular, esa es una gran solución, ¿no? Mientras tanto, es necesario trabajar una reforma donde unidades grandes de buses reemplacen a unidades pequeñas. Para eso el gobierno ya dio un primer aporte del bono del chatarreo. Y segundo, que comencemos a trabajar en articular estos buses con las líneas del metro, ¿no? Entonces, esa es la tarea que tenemos. Yo creo que el gobierno local, la administración nueva, nos ha dado
señales muy positivas de que podemos armonizar nuestras políticas, y ellos mismos también están trabajando ya con la Autoridad del Callao. Así que nosotros creemos de que más allá de estos temas que son muy puntuales de empresas, digamos, estamos encaminando la solución al transporte en Lima. Sí, gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias.